Hola, ¿qué tal, hermanas? ¿Cómo están? Otro miércoles más aquí en Salen las Heridas. Soy Pamela Chu y estamos hoy en esta sección que se encarga de revivir aquellos momentos tan crueles que han vivido los artistas, los actores y los cantantes. Salen las heridas con un poco de limón y sal para que arda más. No sé si ustedes se acuerdan de aquellos actores, actrices y cantantes que han sido sustituidos en las novelas. La que fue la más sonada, o sea, recientemente que yo no soporto, o sea, todavía no lo supero, hasta el día de hoy, hermanas, hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo entender de aquella novela que se llamaba Cómplices al Rescate, donde salía Belinda y luego después la cambiaron por Daniela Luján. En la novela Cómplices al Rescate, ay, qué feo caso, que después Daniela Luján tuvo que volver a grabar todo el disco, pero le quedó bien culera, que porque supuestamente Belinda ya andaba en planes de diva. Ah, no, los papás ya no querían cobrar más, y como las novelas de aquellos entonces se alargaban un chingo, duraban hasta un año, y si querían hasta más. Acuérdense de Agujetas de Color de Rosa, más Agujetas de Color de Rosa, Alcanzar una Estrella 1, 2 y 3, más que Alcanzar una Estrella, Muñecos de Papel, Muñecos de Trapo, y luego salió la de Amor de Papel, de Sentidos Opuestos. Ay, no, qué feo caso. Pásale. No, mira, es que estos tacos son los del otro capítulo, puñetón. Ay, no. Qué feo caso, el de nosotros. Bueno, Daniela Luján hizo el papel de Belinda. De un capítulo para otro, ¡zas!, apareció Daniela Luján. Ay, no, qué feo caso. También fue Pedro Fernández que sustituyó a Pedro Fernández. Se salió de aquella novela que se llamaba en la telenovela Hasta el Fin del Mundo. Quien lo sustituyó fue Damián Cepeda. Ay, qué feo caso, en Hasta el Fin del Mundo. De un capítulo para otro, prácticamente desapareció Pedro Fernández y salió otro puñetón. Todo pendejo. Y, ay, no, Maribel Guarda también. Ay, no, a ver, dice en escena, el actor apareció en otro sin darle declaraciones a nadie. Fíjense que esa novela fue todo un fracaso. De hecho, la cortaron, la hicieron más corta y así bien feo. Bien padre el caso. ¿Sí se oye bien? ¿Sí se oye bien? ¿Sí se oye bien? Ay, no, qué feo caso. Pero también entre las actrices de las viejillas, de las actrices ya ruconas. Ay, no. Me quiero acabar todos los tacos de frijolitos. Aquí no ven a pensar que viene lo de la crema, Lala. Acuérdense que les dijimos que aquí en mi casa usamos los usamos los así bien padre para echar los chiles seminales. Güey, ve, tráete los chiles de Aguascalientes. Los chiles de Aguascalientes así para que las hermanas vean que bien rico. Bueno, pues Pedro Fernández dejó la novela. Dejó la novela Hasta el Fin del Mundo y pues lo tuvo que sustituir Damián Cepeda, que la novela fue todo un fracaso. Nadie quiso. Nadie quiso ver la novela ya. Así como a mí, que nadie me mira. Igualito. Es que la verdad, güey, de aquí no hacemos pendejitos. Bueno, güey, pues resulta ser, Paco, ¿qué crees? Que el otro vato pidió la luna y las estrellas, quería camerino con fruta, quería de todo, el David Cepeda, porque pues Pedro Fernández se fue de la noche a la mañana y le valió verga y dejó la novela sin dar más explicaciones. Güey, ¿y con qué los voy a sacar? Con la mano. ¿Estás viendo que las malcogidas están mami, mame la verga que no debo? Y ahí de la otra malcogida. Fíjate, Paco, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que me agarré a vergazos en Anagua junto con Rosendo el fin de semana. Y me hicieron unos, me abrieron aquí y aquí me abrieron, que traía herpes y que traía granos en la boca. No, Jota, me agarré a vergazos a una Jota malcogida como tú por andar moviendo el hocico de mí, ¿eh? Ahí en Anagua. Me lo agarré a vergazos. Así que pueden comentar lo que quieran de mí aquí en la caja de comentarios. Me vale verga, como quiera, cuando me tienen enfrente no son capaces de decirme. Porque si no, pues me los agarro a vergazos. Ya saben que conmigo, esas mamadas no. Lo bueno es que soy bueno para los vergazos. Así de esas. Continuamos con más. Ven para acá. Voy a traer mi agua porque no quiero estar pisteando. ¡Corte! Che, monaguillo, monaguillo, mierda. Le metí el dedo en el culo allá en Anagua. Me decía que no, Paco. Que no le gustaba, güey.
Se le ve lo hermana, ¿sí o no? Se le ve lo quebrada, güey, o sea, desde... ¡Ay, no! Y que ya encontré el amor en el monaguillo, güey. Ni nada, que me lo tengo que coger yo. ¡Ay, no, qué feo caso! Ay, bueno. Pues de las viejitas. De las viejitas que hicieron su desmadre fue Libertad Lamarque, que la tuvo que sustituir Silvia Pinal en aquella novela tan culera que se llamaba Luis Clarita, que todo el mundo en el medio del espectáculo le decían Luz Chafita, porque estaba bien chafa. Dicen que la actriz Libertad Lamarque fue sustituida por Silvia Pinal, en ese caso por complicaciones de salud. Gracias. Ven, llamaron ahorita aquí al estudio, güey, y dijeron que te habían metido el dedo en el culo. Más. Que tú quitabas la mano, güey, que estabas tomando bucana. Y que con una bucana y que te empastillaste. Y que se te paró la verga con las Infinitus, ¿o cómo? Invictus. Que te dieron la pastilla Invictus, güey. Y que te viniste así, que aventaste todos los mecos. Y luego que otra vez. Crema esa de... Sí, sí, que parecían crema de esa de mamey, güey. Y que que la verga no se te bajó. Y que te metiste a bañar con otro vato ahí. Y que se la estaban calando los... que duraron una hora, güey, en el baño ahí jalándose la... Me acabó la agua caliente. Y que nunca se... Nunca... Y tal, se me fue la luz. Ay, que se fue la luz. Se fue la luz. Me cayó, hermana. Bueno, que por causas de fuerza mayor y que hubo muchas, que se enfermó mucho, que tuvieron que sustituir a la señora, a la primera actriz, Libertad Lamarque, que sí, bien padre, por Silvia Pinal, que todavía anda ahí y huele a Panteón del Norte, dicen. No, a mí no me creas. Otra que fue Lixi y Andrea Torre, que fue en la novela que cambiaron de actriz de protagonista a Lixi, supuestamente por la relación, que la reacción del público, que el público no la quería, y que porque Lixi parecía soñadora, inocente, y al contrario de Andrea, la cambiaron el estilo del personaje, todo el rollo que le cambiaron. Ay, no, qué feo caso. También el de ellas, ay no, Lixi y la otra puñetona de Andrea. Y también otras de las que estuvieron, o sea, de lo que no, el público no perdona, güey. No perdonamos. Es como a mí, güey, si de repente ponen a otra Jota aquí, pues, o sea, no, ya ves, ya lo que pasó allá, a la otra Jota que se agarraron a vergazos por andarse creyendo yo. Perdón. Pues sí, es sábado, güey, hay que vivir. Ay, perdón, es miércoles. Hay que vivir. ¿Cuál es mi vironga, güey? No te estés sacando los mocos, mierda. Ay, es que se me entró. No te estés sacando los mocos. Porque te voy a agarrar a vergazos, ¿eh? Y tú no estés cagando el palo, pinche Jota mal cogida. Y es sábado. Irán Castillo, es miércoles, puñetón. Que no sepa el público que es sábado cuando lo estamos grabando. No, los sábados nos ponen bien mamados. Y los sábados nos ponen... Perder la virginidad. Sí. Irán Castillo y a Adriana Nieto. En Locura de Amor fue la telenovela donde actuaba como protagonista inicial la actriz Andrea Nieto. Se dice que Andrea se negaba a besar a Juan Soler. ¿A Juan Soler, güey? Pues si estaba bien papichulo. Papichulo. Según productores, Adriana tenía comportamiento poco profesional, impuntualidad. O sea, que me, como tú, güey, cuando quedaste ir a ayudarme a editar los videos de la otra Jota operada. Yo estaba cogiendo. No, güey. Y estabas allá con la otra pinche gorda asquerosa cogiéndotela. Irresponsable. Ellas también fueron protagonistas, estas muchachas, en Locura de Horror. Ay, no, qué feo caso. Por eso le llamaban así. Irán Castillo por Adriana Nieto. Ay, Irán Castillo fue la que terminó la novela. Y otras. Otra de las novelas que no tuvo ni pena ni gloria y que... Ay, no, qué feo caso. Fue la de Mujer de Madera, güey. Así como tú y como yo. Que somos mujeres. Yo soy mujer de madera. Dime por qué. ¿Por qué? Yo soy mujer de madera. No, di que... Ah, ¿por qué eres mujer de madera? Porque traigo la rama enfrente. Bueno, Edith González se salió sin decir nada. Que en paz descanse, Edith González. Ay, Edith, ya las novelas no van a ser igual sin ti, sin la chacala, güey. Se nos fueron todas esas actrices, ahora puras mamadas, güey. Edith González fue sustituida por Patricia Rojo, ocupando el papel de protagónico de Mujer de Madera.
La intérprete original tuvo que dejar las grabaciones debido a su embarazo. Ay, perdón. A ver si me sale. Perdón. Güey, es que Di González salió embarazada. ¿O no? ¿O quién? Ay, o Ana Patricia Rojo salió embarazada, güey. ¿Quién sabe quién, vergas? Pero una de ellas salió embarazada y bien feo. Que la novela hacía de la noche a la mañana, güey. Que tuvo un accidente, güey. Porque antes los productores así hacían, hermanas. Tenían un accidente, se volcaban los carros y quedaban todas desfiguradas del rostro y salían otras actrices. Eso fue lo que pasó. La reconstrucción del rostro, y así fue como Ana Patricia Rojo le entra a la novela. Y sí, fue, sí, güey, fue Ana Patricia Rojo la que, güey, la que sustituyó a Di González. Ay, no, qué feo caso. Pues estas fueron las actrices, algunas de las actrices y cantantes que fueron sustituidas en novelas porque, porque fueron poco profesionales, porque no valían verga, porque andaban de putas, porque andaban de creídas, porque no querían besar a actores, porque se enfermaron, porque salieron embarazadas. Total, que son las... Aquí tengo el título del video. Actrices y actores sustituidos en telenovelas por Pamela Chu. Nos vemos. Soy Pamela Chu, para todos ustedes, la reina de las perras, la destructora de las gotitas de cristal. Nos vemos. Así de esas, pinche perra. Tú, no, porque tú, culo, tú, pero tú querías cogerte al Chuga, acuérdate. Allá en Anagua, ¿qué te dijo que te gustaba? Pues que fue cuando Manuel, cuando Samuel Rojas, el de la de Texas, me habló, güey. Y que la... Su morra. Pero ya no me molestes, sí, ya que no ya... me molestes, ya sí. Pero te contestó en inglés. Me contestó en inglés y yo le dije que no estuviera mamando la verga a la pinche piruja. Le dije, a mí me vale verga que no me esté mandando mensajes tu vato. Así de esas, yo le dije. Que está hecha tu hija. Sí, sí. No sabe ni, ay. Sí. Y lo mandé a la verga, Paco. Lo mandé a la verga. Al pinche vato, sí, mierda. Paco. Y saca Paco. Churro también, ¿no te sí. Hace. Sí. Él no le hace las drogas, tan lejos. Así ni que fuera tú. Y pon para ponerte otro cachetadón. O te doy un beso en la boca. Un beso en la punta de la cara. ¿En la punta de qué? De la realidad. Bueno, te meto otra vez este en la boca. Te lo meto. Te lo meto. No. Abre la boca. Dispénseme la palabra. Abre la boca. Pero esta te pone, o sea, va, una, dos, tres. Pero hazle así como que es la verga de David Cepeda. ¡Nos vemos! ¡Soy Pamela Chu! ¡Hasta la próxima! Pues Paco está en chinga ahí con los lentes. ¡Ay, no, qué feo caso! Ah, güey, si intentamos, si tú ya entras. Güey, pero bueno, ¿por qué no le echamos frijoles, güey? Espérate, frijoles, una enfrijolada. Espérate. Para que te vayas imponiendo. Ay, lo que feo caso, Paco no dice corte, güey. No, 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 no.